amigos pescadores, buen día, 6 de la mañana, llegamos al Club Náutico de Mar del Plata, salimos a pescar junto a la firma Sandokan. Lindo día, después de mucho viento, varios días de viento, hoy domingo pinta bien, así que vamos a ver qué pasa con la pesca.
28. Esa es la marca donde está viendo, ¿eh? El fondo, esas manchas. La mancha celeste. Marca de Cardinal. Arriba de las piedras, ¿no? Sí, señor. En 29 casi estamos. Metros. 29 metros. Ahora falta ver qué es. Vamos a buscar. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver. Vamos a ver. Si podemos saberlo, dale. Bueno, vamos a esperar. Ya está, vamos. Mejor explicación. Ya tuviste pique. Tuviste pique. Aparte a media agua, ¿no? Más arriba. No, no hay que. Ahí está, ahí está. ¿Puede ser limón? Pero, ¿cuánto bajaste más o menos? Nada. ¿Estás sacando? Es un limón, boludo. Es un limón. Hay limón, ¿eh? Bueno, chicos. Mejor explicación que esta no hay, ¿eh? No pidan, ¿eh? Quiero bajar el jig ya, boludo. Mirá como tira, mirá como tira. Chicos, vinieron a ver. Che, esto en la instrucción fue nomás. Bajó 10 metros, no que 10 metros, 5 metros bajó. Y tomó ahí. Parece increíble, mirá, tuviste que venir para que pase. Increíble, increíble. Mientras explicaba cómo es la pesca, le tomó la carnada acá arriba. Pescado,
metió. ¡Vamos! ¡Tremendo! Che, ¿cómo era esto? ¿Cómo se pesca, eh? ¿Cómo es que hace para pescar? No, con carnada, mirá, doblete, no. Nunca había algo igual, eh. Yo tampoco. Agárralo, Bickler. Si ponete, póngaselo dos. ¿Podemos tirarlo? Esperen que todo termine la explicación. ¿Todavía? ¿Qué te sigue? ¿Qué todo vos? Seguí con otra explicación igual. Permiso. Uy, que Cherny ahí. Estaba grabando, boludo. Joder. Estaba grabando. Bueno. Cherny con señuelo. Vale. Y dale. Con el G. ¿Cómo que no? Mira que Cherny. Tremenda Cherny. Con señuelo. G. Pesca en el mar con señuelo. También va. Vamos. Pero... muy bien, eh. Muy bien, eh. Seguimos. Bien. Vamos por más. Tremendo, genio. Tremenda pesca, tremenda pesca. Ah, tuyo, eh. Mío. Qué grande, che. Levantalo dura. Vamos. Bien, maestro. Vamos. No me salió tal cual como vos, pero... queda quieto, vos. Agárralo, dale. Ponete. ¿Cuántas vueltas son? No sé, pero te salió bien igual. No sé si lo quisiste hacer a propósito. Diego, acá tenemos otro para cantar. ¡Bien ahí! Ahí está. Casero hecho por Mati. Y funciona igual. Funciona. Ah, dos anzuelos le pusiste. Sí, le puse dos. Ah, no, bárbaro. Vamos a probarlo. Le subo con jig, vamos. Pica todo, toma todo. Vamos, el jig. Un poquito más arriba. Estamos abajo, buscándolo abajo, tocando el fondo. Dejás que baje y lo subís un poquito y ahí lo toman. Sí. Vamos, los señuelos. Lindo de subito. Ahí va. Que se ve, qué preciosura, mira. Ahí se fue. Ahí va, mira, ¿lo ves? Medio descomprimido, pero va. Con el señuelo.
capaz que te enganchamos. Ponelo de costado. Agarralo así de costado. Esa es la foto. Por eso me costó tanto, boludo. Tiralo para acá. Así tira. Este es blanco, ¿no? Este es blanco. Sí. Semejante diente, tío, bocho. Ahí me gusta. No, wow. Mira, ahí está el doblete. Tomero, ¿eh? Mira. A ver, ¿lo tomás? Levantá, levantá. Levantó. Primero. Ahí viene. Primero con señuelo, ¿eh? ¿Qué tal? Espectacular. Mati, con señuelo casero, ¿eh? Vamos, Mati. Hermoso metito. Vamos. Y con señuelo. Ahora sí. Mira. A ver, mostrame. Levantalo. Arriba, arriba el metro. Muy bien, ¿eh? ¿Y cómo está el día? ¿Cómo está la pesca? Espectacular. ¿Sí? Muy bien, venimos. Bueno. Vamos los muchachos buscando. Y ya tenemos uno haciendo fuerza. A ver. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Qué lindo. Vamos a andocar. Mirá. Mirá, que mirá. Vení, 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 vení. Grande, ¿eh? Grande, en serio ese, ¿eh? Qué hermoso, Mel. ¿Y? Qué hermosa. Contame. Bueno. Gracias, Mati, Sergio. Una barbaridad. Espectacular la pesca. Excelente. Qué hermoso. Excelente pescador. Dios, que pesa esto. No aguanto más. Hermoso, Mel. Bueno, felicitaciones. Vamos por más. Gracias, Mati. Acá estamos con el Mati Luns. Costerito, ¿eh? Sí. Costerito, casero, Mati. Cordiano. Doblete, muy bien, doblete de mero ahí. Ahí también, nene, mirá cómo viene el nene. Bien. Arriba la caña, arriba, arriba. ¿En serio? ¡Opa! ¡Vamos! ¡Con el chic! Con el Mati Dulce. Muy bien. Vamos, Mati, ¿eh? Vamos todavía. El bosterito, mira el bosterito, ¿eh? Bien, ¿eh? Los hermosos salmoncitos. Y Mati, ¿pesca con señuelo en el mar? Pica, ¿eh? Pica con el chic. ¿Cómo que no? Divertido, ¿eh? Sí. Pesca liviana. Claro. Un lujo. Linda pesca estamos haciendo, ¿eh? Mirá, señorito. Hermosa, la verdad que nos tocó un día fantástico y bueno, estamos teniendo muy buenos resultados. Que vengan a pescar. Que vengan, acá los esperamos, acá en el crucero San Mondocán, para disfrutar de un buen día de pesca. A ver si podemos llevar algún tesoro de estos, algún tesoro del mar, si le podemos sacar alguno, ¿eh? Dale, nos esperamos. Acá, gracias. Oh. Vamos, pescador. Agarrale el control ahí a los muchachos. Bien arriba, ¿se puede levantar? Bueno, o pesa, pesa. Agarra. Ahí está.
Ferrari. ¡Qué grande, Fran! Hacer. La verdad, más grande. Especie con señuelo, un salmonete. ¿Me levanto de una así? Sí. ¿Se la banca? Toma. Al pecho. Al pecho y al arco. Así ya. Esto es por la descompresión del oxígeno que tiene en la sangre. Pon el señorito ahí. Nadie que parezca que picó. No, lo sacamos con señuelo esto. Me joda, ¿eh? Y un agregadito de calamar. Camina, ¿eh? Mirá qué lindo, che. Hermoso. Machito. ¿Para qué pescas tanto vos? De costado el pescadito. ¿Cuál? Ven, a ver, una petilla, ¿no? Espectacular. Dos anzuelos, dos pescados. Con el señuelo. Dobletito. Como camina el bosterito el señuelo. Qué increíble, ¿eh? Sí. No hay pescado, ¿eh? Capaz que hay algo de pescado en Mar del Plata.
acá estamos. Crucero Santo Acá, los esperamos. Vale. Bueno, nos encontramos acá en Mar del Plata, Crucero Santo Acán, haciendo una nota de pesca de altura con el amigo David. Acá estamos, espectacular la pesca. Un placer haber compartido el día con vos, la verdad es un gusto compartir esta salida de pesca con todos, ¿no? Y se la dedicamos a Sergio, ya que estamos. Se la dedicamos a Sergio, que la vea por la tele. Ahí está. Bueno, vamos a ver los resultados. A ver qué pescaron. Vamos a ver si pescamos algo. Qué grande, ¿eh? A ver. ¿Y cómo la pasaron? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Recomiendan? A ver, mostrar los cabitos. Sí, sí. Mojarrita. ¿Qué pesco? Ve limón, qué pesca. Salmones por doquier, mirá los limones. Una cosa de loco. Bueno, febrero 2024, full con la pesca de altura. Los esperamos acá en Mar del Plata. Y bueno, vamos por más, como decimos siempre. Y gracias por venir, muchachos. La pasaron bien. Y los esperamos. ¿Está vivo también? ¿Sacó la foto? Gente del pescador, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Bueno, partimos de pesca, Gabriel, para Mar del Plata, hacer una pesca en el Sandocán. Invitados, partimos raudamente a hacer una linda pesca variada, donde tuvimos la suerte, inclusive se darán cuenta que estamos hablando a la vuelta, de una hermosa pesca de pez limón, salmones, meros, chernias, de todo un poco. Gabriel fue una persona que estuvo pescando con todos estos elementos que son los jigs, los Williamson, tienen de todo tipo acá en el negocio, desde 300 gramos hasta lo que quieran, lo puedes usar así o así, como vos quieras. Querés meter un anzuelo acá, otro anzuelo, este es un jig que pesa 300 gramos. ¿Cómo es la pesca del jigging? Se hace con riles frontales. Bajás estos señuelos que son pesados y los bajás a 80 metros de profundidad, 100 metros, lo que sea, y te pones con la caña a bombear y a recoger. Bombeás y recoger, y por ahí tenés la picada, el pique, tú te baja la caña, lo tenés que tener firme y no largarle un centímetro de nylon, porque si no el salmón se te mete adentro de la cueva, anda a cantarle a Gardel, y esto cuesta unos cuantos pesos.
Así que acá tienen a los amantes del jigging en el negocio, lo que ustedes quieran para ir a pescar allá y divertirse. Esto es para trolear, para que vean. Son jiggings, pero que tienen como una paleta de plomo. Entonces, estos generalmente van troleando, es para otro tipo de pesca. Pero caminan muy bien. Con esto generalmente se pesca el pez limón, como lo vieron ahí. Nada más que acá se han pescado con carnada. ¿Qué tenés que utilizar? Una línea como las que yo he mostrado. Y acá tienen el único negocio que arma unas líneas biguaceras. La biguacera porque acá te comes todo lo que pescas. Está armada con tres anzuelos, todo con nylon 100. No hago nudos, como lo dije en su momento. Fíjense, es una línea que es bastante costosa. Todo con anzuelos Sasame. Este es un anzuelo Sasame, un Kamakura 6-0. Podés pescar una corvina, un mero, un elefante, lo que se te ocurra. Y fíjense, todo con nylon 100 y dije que no tenía nudos. ¿Recuerdan que yo dije que no hacía nudos para no romperme la mano? Está hecho con los tubitos de Leaders, los cuales los pongo acá. Es un tubo de 2 milímetros, en el nylon 100 entra perfectamente. Mostacillas de cerámica y un esmerillón Crane. La línea es de tres anzuelos. ¿Qué sucede? Si vos bajás esta línea y la enganchás, vas a lagrimear como loco, porque cada anzuelo de estos cuesta alrededor de los 3.500 a 4.000 pesos. O sea, una línea de estas estás en 15.000 pesos aproximadamente. Entonces, cuando bajás el plomo, que es un tremendo plomo de medio kilo, para que baje rápido, vos al plomo lo que le tenés que hacer, recuerden siempre, era esto. Se tomaba un pedacito de nylon, hacíamos esto en el plomo, un lacito, así de dos vueltas, lo ajustabas bien y lo cortaba acá. Entonces, en el mosquetón con esmerillón que yo tengo acá, en vez de poner el plomo de acá, lo pongo en este ojal que es de nylon. Yo acá lo hice con nylon 40 para no romperme la mano. Lo pueden hacer con nylon 60 si quieren esto, de poner el plomo ahí. Entonces agarras, enganchaste el plomo cuando bajaste, tiras, cortás el plomo, pero sacaste la línea. Si esto se te enganchó un anzuelo, directamente déjalo con carnada, que esto sale. Algún pez te lo va a sacar. ¿Ok? Nos vemos la semana que viene.